Hola, buenas tardes. Pues arrancamos con nuestro segundo WeGo Live de hoy. Nos hace mucha ilusión dar la bienvenida a los chicos de Willem Lejama. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, encantado de estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar con algunas preguntas. Contadnos un poquito vuestra historia. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo surgió la idea de crear una banda? Y sobre todo, el porqué del nombre. Bueno, empezamos sobre 2009. Bueno, un poquito antes, 2008, y empezó el grupo con el batería, con Javi, uh-huh. y con Enrique, el teclista. Y a partir de ahí me sumé yo, ellos venían de otra formación y me quisieron probar a ver cómo, qué tal cantaba. Y luego me sumé yo, se sumó Alfonso en el 2009, guitarra, y ya posteriormente pues ya se conformó finalmente con el bajista, ha habido cambio de bajista, uh-huh. hasta ahora que el último ha sido Álvaro Coronado, que se ha incorporado hace un añito ya. Un año y medio, dos años casi ya. Y la historia del nombre te la va a contar Javi. Pues la historia del nombre puede parecer así como muy tonto, muy bucólico, pero la cuestión es que buscando, recordábamos que era Quique, que es nuestro teclista, recordaba que tenía en el desván de la casa de su abuelo del pueblo, que tenía allí un teclado antiguo, que era un Hammond, esto, ¿no? Y fuimos un día allí a probarlo, a ver si funcionaba y tal. Evidentemente no funcionaba porque estaba medio roto, pero estando allí Félix también, se le... Vimos allí en lo alto del teclado, había una rueda enorme y tal, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a montarnos nuestra historia y dijimos, fíjate qué forma más original de buscar el nombre del grupo. Casi lo primero que hemos buscado así para montar el grupo, que ha sido a través del Hammond este, que tuvimos que quitar la rueda. Bueno, ahí es un nombre muy tonto, pero que... Sí, pero bueno, es la historia. Sí. Y bueno, hace menos de dos semanas habéis sacado vuestro nuevo álbum Wooden. Contadnos un poquito cómo ha evolucionado este trabajo desde el anterior. Pues nosotros lo vemos un poco más coherente y más maduro. Bueno, uh-huh. Llevas tanto tiempo metido en la producción de un disco, la verdad es que a lo mejor nosotros somos los que lo vemos con una perspectiva. Pero sí que el álbum anterior estaba un poco más con canciones que venían de un sitio y de otro, y este sí que es un álbum para escuchar, nosotros somos de escuchar álbumes, no sé, uh-huh. para escuchar de la primera canción a la última y que te lleven un viaje. Uh-huh, uh-huh. Y además el gran Manuel Colmenero se ha encargado de la producción, ¿verdad? Sí, nos ha sufrido. Pero bueno, muy bien, hemos trabajado muy bien con él, nos ha cambiado un poco la forma de componer, pues nosotros vamos al local y allí empezamos a escupir cada uno nuestras ideas, uh-huh. y él nos dice, bueno, esto lo tenéis que ordenar y después le dejamos de hacer caso. El amor escupido pero ordenadamente. Bueno, un mix al final. Sí, al final ha sido algo así. ¿Y en qué os habéis inspirado para esta nueva creación? ¿Con qué os han inspirado los temas? En realidad es que como ha sido un proceso bastante largo de la parte de esta compositiva, pues unas veces las canciones han salido por un motivo, otras por otro, entonces ha sido un poco amalgama así de sensaciones. De, digamos, las más antiguas, por ejemplo, salieron en un medio retiro musical que hicimos todo el grupo, salieron ahí algunas canciones, luego posteriormente salieron otras, buscando a lo mejor también el querer hacer este álbum al completo, que no sean solo canciones sueltas que se pueden usar aquí o allí, sino que tuvieran algo más de sentido. Entonces pues ha ido saliendo la inspiración y cada vez de una parte, así que, y además, como prácticamente todos hemos intervenido en esta, nosotros no, nadie toma la bandera, ¿no? Es decir, yo soy el que compongo y van por aquí más o menos las cosas, sino que nos vamos autoinspirando unos a otros. Entonces, pues claro, a lo mejor viene alguien con una idea y todos nos agarramos ahí, vamos desarrollando y demás. Por eso no podemos decir de algo más concreto. Bueno. Y habéis sacado además ya vuestro videoclip muy original de Masquerade. Contadnos por qué.
para la gente que todavía no lo haya visto. ¿El porqué del vídeo? Porque es original, sí. Bueno, porque es original. Pues original porque quisimos tener algo especial que sacar y bueno, dentro del propio grupo contamos con habilidades extra, un poco de nosotros mismos. El teclista es infógrafo, 3D. Yo soy ilustrador, bueno, y él es informático, en fin. Y decidimos hacer un vídeo VR 360. Para verlo con gafas y demás, sobre todo para llamar la atención. Entonces, pues bueno, fue un tiempito de trabajo, bastante duro, pero bueno, ahí está, ha salido y estamos muy contentos, vamos, estamos orgullosos. Por supuesto. ¿Dónde os vamos a poder ver próximamente? Pues... esta tarde, por lo pronto. Sí. En la Expo Madrid. Y el próximo 2 de diciembre presentamos el disco en casa, que sería en Córdoba, en la Salanda. Eso sería un poco el inicio de la gira que estamos intentando terminar y ya iremos confirmando más fechas, pero esta ya está marcada porque además tenemos demasiadas ganas ya de arrancar y estar presentando el disco en directo. Eso es. Para los que estéis interesados, meteros en vivo, en Wigan de Famon, y lo tenéis ahí, las fechas y las datos. Venga, pues, ¿con qué tema empezamos? Pues vamos a empezar con el single, con Mastery. Genial, vamos allá. I'm going my own way.
poquito de oro también. Ahora vamos a tocar la siguiente, que es Narcotic. Muchas gracias. I'm the only one who feels.
te ha gustado más? ¿Sí? En realidad están todos con el color ordenador así, pero no. Estamos bien. Pues vamos a terminar con... ¿con cuál vamos a terminar? Con Two Sides. Con un girito un poquito más swing. Muchas gracias.